¡Hey! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un nuevo addon para nuestro Minecraft Pocket Edition. Y este nuevo addon llega por nombre como Funicrash, o también puede ser llamado como el Comes Slide, porque este addon nos agrega muchísima decoración a nuestro Minecraft. Tú puedes agarrar aquí esto, lo agarramos, boom, lo ponemos donde nosotros queramos y para tu casa, ¿vale? Así que también nos agrega lo que sería las aldeanas, lo que sería aldeanos con skin, que aparecen en las aldeas y podemos tener nuestro pequeño hijo, ¿vale? Así que dicho esto, por esta parte, recuerda que te puedes suscribir y dejar tu likeazo, que siempre se agradece. Ahora sí, comencemos, papus. Lo primero que vamos a ver sería las aldeas. ¿Cómo van a aparecer las aldeas? Ahora las aldeas van a aparecer los aldeanos con skin. Tú puedes agarrar uno y boom, igualmente puedes lo que sería tradear con ellos y todas esas cositas. Aparte de eso, van a seguir apareciendo los aldeanos totalmente normales, estos careros de la esmeralda. Así que todavía van a aparecer por ahí, pero no frecuentemente, ¿vale? En las aldeas van a aparecer como unos 4 o 5, porque todo esto está petado de puros aldeanos NPC, ¿vale? Así que por esta parte van a encontrar algunos, pues lo mismo, van a hacer sus granjas. Igualmente van a aparecer ahí aldeanos. Mira, miren esto, un chef, que quieras un hijo con él, puedes tener un hijo con él. Así que pasando por acá, ya he atendido totalmente todo esto, pasemos por acá que sería la decoración. Igualmente en la descripción o también en los comentarios te dejaré el Funicrash para gama baja, que igualmente lo voy a probar y lo voy a mostrar en el video, para que ustedes sepan cómo esto funciona y qué diferencia hay, porque esto es 3D y algunos de gama baja no lo van a poder utilizar. Así que por esta parte pasemos por acá. Bueno, la decoración se hace así. Vamos a tener que hacer la arcilla del Funicrash. Usted va a poner uno rojo, uno aquí. Lo pueden poner como ustedes quieran, ¿vale? Pues lo pueden poner así totalmente separado. Arcilla y los tintes, ¿vale? Ustedes van a agarrar totalmente todo esto. Tenemos aquí, ponemos esto acá. Agarramos un pica piedra. Van a agarrar cualquier decoración. Yo qué sé, van a poner esto. Boom, lo pone aquí, ¿vale? Igualmente, ustedes pueden interactuar con ellos. Se pueden sentar, así cositas bien guapas. Y bueno, ahora sí, pasando por lo siguiente, ¿cómo vamos a hacer con las aldeanas? ¿Cómo vamos a tener nuestro hijo? Bueno, lo primero que vamos a hacer sería llevarlo al nivel máximo para que tenga aquí un hijo. Igualmente puede ser una hija. Aquí ustedes la pueden obtener. Pero es posible que no te salga ninguna de la hija, ¿vale? Te puede salir a nivel 5, yo que sé, un diamante y ya. Pues sí, puedo así decirlo, porque hay algunas aldeanas que no te aman, ¿vale? Puedo así decirlo, que no te aman, no te merece, ella le gusta el chaca chaca y boom, se va. Bueno, así sucesivamente. Bueno, por esta parte, ¿cómo vamos a empezar? ¿Vale? Le llevamos a nivel 5, aquí nos pide un anillo. El anillo se hace con esta cosita, el Funicrash lingote. Y para eso necesitamos esto, cosa que sería el mineral nuevo. Que este mineral nuevo vas a encontrarlo en las cuevas, ¿vale? Así que yo aquí hay una cueva, esto aparece obviamente, ya yo lo he probado. Se meten en la cueva y aquí sucesivamente van a encontrar lo que sería el mineral, ¿vale? Ustedes van a encontrar el mineral de por aquí arriba, ustedes se meten por allá abajo y sucesivamente va a aparecer. Igualmente, ojito con esto, este mineral todavía no aparece en las capas menos, así que va a aparecer solamente en las capas normales, de la 1 hasta la 60, ¿vale? Así sucesivamente, es muy común de ver, ¿vale? Aquí tienes más, aquí tienes otro. Y bueno, no lo puse yo obviamente porque no, tampoco voy a mostrar algo que no se puede, obviamente. Así que esto funciona normal y corriente, ¿vale? Así que nos vamos a regresar. Ya sabemos que funcionan los minerales y cualquier cosita. Y ya después de hacer totalmente todo esto, ustedes van a modo supervivencia. Boom, nos ponemos en modo supervivencia. Van a agarrar un pico. O creo que con las manos también se puede, ¿vale? Así que con la mano también se puede. Vamos a quitar esto. Y ahí está, ¿vale? Con la mano también se puede. Van a agarrar el mineral, lo van a poner aquí. Boom, para tu casa, ahí funciona. Van a agarrar los minerales, ustedes lo cocinan y ya, sencillamente así. Ya después de hacer totalmente todo eso, nos vamos a una mesa de crafteo, que sería en esta parte. Podemos hacer cada una de las armaduras que se pueden craftear. Y podemos hacer también el anillo, que se necesita un diamante. Ustedes hacen un anillo, lo ponemos aquí a nuestra, no sé, a nuestra novia. Boom, la novia. Lo ponemos aquí en esta cuna, que la cuna también se hace con la decoración, ¿vale? La cuna está como por aquí abajo, totalmente escondida. Aquí está. Ponen esto, van a poner algo aquí. Ponen tu hija. Y aquí sucesivamente, ya después de hacer todo esto, van a agarrar un diamante. Y ¡boom! Automáticamente sale la animación, sale un sonidito. Y ya después de 5 minutos va a nacer, ¿vale? Va a nacer su hijo, va a estar ahí.
Vale, otra cosita, otro truco sobre los aldeanos es que si ustedes tienen, yo que sé, para poder llevárselo a su casa, lo pueden agarrar, ¿vale? ¿Dónde está un aldeano? Mira, voy a agarrar este, ¿vale? Voy a agarrar este. Ustedes lo pueden agarrar como una mascota y se lo llevan, ¿vale? Por ahí. Y ve, así funciona. Este aldeano está muy guapo, ¿vale? Está muy guapo, que tú digas guapo. Bueno, otra cosa también. Mira, vamos a quitar esta. Quítate. Bueno, que se quede por ahí, ¿vale? Aquí tenemos las armaduras. Igualmente, ustedes pueden agarrar, yo que sé. ¿La quieren encantar? La podemos encantar, ¿vale? Así que quitamos todo esto. Ponemos una pechera. Boom. Pam. Ahí está. Se puede encantar con protección normal y corriente como una armadura normal. ¿Vale? Así que tienen todo esto, cualquier cosita aquí. Y ya probamos los aldeanos, la probamos la generación de los minerales. Y vamos a probar con todas las decoraciones, ¿vale? Jay tiene su hijo, puede modificarlo como ustedes quieran. Y bueno, pasemos por acá con la decoración que tiene este addon, ya que este tiene como su propio mapa. Y bueno, todo está construido con decoraciones ahí súper chulas, que tú digas súper chulas, ¿vale? Pasando por aquí, vamos a tener este reloj de decoración. Vamos a tener esto, vamos a tener, yo que sé, estas decoraciones aquí que se buguearon. Esta es la nube, ¿vale? Esta es la nube, no se pongan aquí que está bugueado, no. Esta es la nube, que estamos en una capa muy alta, de la 191 estamos. Así que, ojito con esto, que esto es la nube, no sé por qué esto está aquí, ¿vale? Y bueno, pasando por aquí, tenemos al pequeño Loboxy, tenemos esto, igualmente van a aparecer NPC, creo que están por acá los NPC, aquí están los NPC que pueden aparecer, es como muy random, tienen a Gregory, tienen a Ponteiro, tienen a este rojo, y ya, sencillamente eso es todo, allá también está Loboxy. Vale, creo que no venden nada, sinceramente, así que no venden nada. Y bueno, esa es toda la decoración que vamos a encontrar. Pueden encontrar por acá también esto, pueden encontrar también, yo que sé, ya estos barriles, algo ahí para jugar, y yo que sé, vale, sencillamente es todo esto. Lo siguiente que vamos a ver sería el Funicrat de gama baja, ¿vale? Este sería el de gama baja, no es igual al anterior. Bueno, van a tener totalmente lo mismo, las mismas decoraciones, algunas son diferentes, pero a diferencia del otro es que estos no son 3D, no son bloques, así que tú puedas montar. No, nada, estos son bloques que tú puedes traspasar, son entidades cada una, y puede dar un poquito más de lagazo, ¿vale? Así que sencillamente, si lo quieren utilizar para gama baja, lo pueden utilizar, ¿vale? Es totalmente lo mismo. Ustedes van a picar, yo que sé, pican esto, boom, para tu casa. Ponen esto aquí, mira, ahí se está cocinando. Tienen los minerales, pueden obtener cada una aquí. Sencillamente las armaduras, la única diferencia es que esto no necesita el picapiedra. Aquí puedes tener esto, que serían los controles. Pero aquí vas a poder obtener, yo que sé, una arcilla, un trofeo. Vas a obtener, yo que sé, una maquinita. Boom, la ponen aquí y pam, ahí. Sencillamente es así. Y bueno, de lo que sería esta parte, sería así de esta manera. Ponen esto, ponen el anillo. Y aquí sencillamente va a aparecer una aldeana que no te dé. Miren esto, aquí está la prueba que no te da. Y aquí sí te da lo que sería el niño. Ponen el niño, lo ponen aquí con el diamante. Y así sucesivamente, ¿vale? Y bueno, eso es todo lo que tiene este pequeño addon. Es totalmente lo mismo, la arcilla, las decoraciones y todo esto. Y bueno, la única diferencia es que son entidades y es para gama baja. Ahora sí, dicho esto, pues este pequeño addon, espero que te haya gustado este increíble review de este fantástico addon de decoraciones y también de NPC o familia. Y bueno, un besazo, yo soy Ares y nos vemos en un siguiente videazo. Chao, chao.